Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. God bless you, each and every one of you tonight. Ni parece, ¿verdad?, que yo haya sido su maestra. It doesn't seem like I was his teacher, right? Estamos contentos con Dios. We are happy with the Lord. Porque estamos aquí. Because we're here. No estaba en nuestros planes, pero sí en los planes de Dios. It wasn't in our plans to be here, but it was God's plans. Nosotros también creemos. We also believe. En el poder transformador de Jesucristo. In the transformation power of Jesus. Que transforma nuestro lamento en gozo. That it transforms our mourning into dancing. Nuestra maldición en bendición. Our curse into blessing. Porque Él es poderoso. Because He is powerful. Dios lo bendiga y les amamos en el amor del Señor. God bless you and we love you in the Lord. Él es mi esposo. He is my husband. God bless you. Que lo bendiga. Oh, que lo bendiga. Un poquito nada más. Just a little bit. Contentos con el Señor. We are glad, we're happy with the Lord. Porque nos permite el privilegio de estar donde hay familia de Dios. He has given us the privilege to be at a place where there's a family of God. Y más contento porque veo corazones que aman a Dios. I'm more happy because I see hearts that love the Lord. Porque al amar al pastor, because as you love the pastor, aman a Dios. You love God. Y bueno, con nosotros está con mi hijo, Josué, el más pequeño de la familia. My son, Joshua, is here with us. Acaba de cumplir 15 años. He's just turned 15 years old. Y lo traemos para celebrarlo acá en Estados Unidos. We come to bring him over here so he can celebrate his 15th birthday here. Con nosotros también está mi cuñada. My sister-in-law is also here with us. Evelia. Evelia. Ella está aquí en Nixon. She is here in Nixon. Él y su esposo. Her and her husband. Le invitamos hoy en esta tarde a estar con ustedes y inmediatamente vino a esta escuela. We invited her to be here with us and she immediately accepted the invitation. El Salmo 125. Psalms 125. Verso 1 dice, los que confían en Jehová, those who trust in the Lord, son como el monte de Sion, will be like the mountain of Zion, que no se mueve, that it doesn't move, sino que permanecen para siempre. But they are standing there forever. Amen. Amen. Que esa confianza que Dios ha depositado en nuestra vida, that trust that God has deposited in our lives, debe de continuar, has to continue, permanente, permanently, porque Cristo viene, because Christ is coming, y viene por un pueblo, and he's coming for a people que está preparado, that is prepared. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. God bless you, my brothers. Mi nombre es Roberto. My name is Robert. Okay. Quiero decirle a la iglesia, ellos tienen una misión, they have a small mission in Mexico. Sister Diane and her husband, la hermana Diana y su esposo, and we are teaming up together, nos vamos a juntar, el ministerio de ellos, el ministerio de nosotros, their ministry and our ministry, and we're going to bless them, los vamos a bendecir a ellos. Vamos, ellos tienen, ¿cuántos niños tienen? They have 34 children in that mission in Mexico, and we want to be a blessing. Queremos ser una bendición para ellos. Amén. And I want the church to know who they are. Yo quiero que la iglesia sepa quiénes son. Porque cuando mandemos dinero, whenever we send the money, you know where it's going to. Usted va a saber para dónde va a ir este dinero. Ellos están haciendo una obra tremenda ahí en Sabinas. They're doing a great work in Mexico. And you know how things are. Usted sabe cómo están las cosas en México. Pero ellos todavía están haciendo el trabajo de Dios. They're still doing the work of the Lord. Y los honramos, los amamos. Amen. We love them. Amen. Church, can you give God a praise for them? Podemos dar un aplauso fuerte a Dios. Si usted siente en su corazón sembrar una semilla, if you feel in your heart to sow a seed into their life, usted puede hacerlo. Yo le garantizo, usted puede llevarlo al banco, le garantizo que Dios lo va a bendecir a usted. God will bless you. God will bless you when you honor the people. So si es que si usted quiere sembrar una semilla en la vida de ellos, if you want to, they're not coming here for that. Ellos no vienen para eso. Pero si usted quiere sembrar una semilla en su corazón, en la vida de ellos, el ministerio, in their life, in their ministry, $100, $50 can do a lot in Mexico.
$100, $50 puede hacer mucho en México. Amén. Así es que si usted siente en su corazón sembrar algo en la vida de ellos, if you feel in your heart to sow a seed into their life, I want you to do that right now as we speak. Quiero que lo haga así rapidito, espontáneo, just spontaneously, just quickly. You might say, Pastor, that's a lot. No, God gives you a lot more. Dios te da mucho más. Ellos no vinieron aquí para eso. They didn't come here for that. But I felt led to do this right now. God knows everything. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y yo sé que Dios va a bendecir la vida de ellos. I know and I believe that God is going to bless their life. ¿Cuántos dicen amén? Díganme a alguien, por favor. En México les acaban de sembrar, hermana Diana y su esposo, unos abanicos. They sold some fan, ceiling fans, because it is super hot in Mexico. If you think it's hot here, it's hotter over there. Si usted piensa que está caliente aquí, está más caliente allá. Aleluya. Si es que, hermano, yo quiero que usted lo haga espontáneamente, spontaneously. Let me just share a little bit about when we went to go visit. Déjame compartirle cuando fuimos a visitarlos ahí en México. We went a couple of weeks ago. Fuimos hace unas cuantas semanas. To go meet them because they had a Día del Niño in Mexico in April. A ir a conocerlos because porque ellos tenían el Día del Niño en México. This was in April and eso our ministry en abril y el ministerio de nosotros sembró. So they can have a little party and a little get together for the 34 children that they ministered. Para que tuvieran una fiesta para los 34 niños a los cuales ellos le administran. But thank God that we finally made it out there and we were able to meet them. We wanted to, you know, just meet them and meet the children, and we got that opportunity a couple of weeks ago. Gracias a Dios que pudimos tener la oportunidad de ir para allá y conocer estos 34 niños. Very quick, I want to tell you a story about a little boy. Muy rápido quiero darte una historia de un niño. He touched my heart. From the minute I saw him. El momento que lo vi. All of them did. Todos. Every single child that was there. Cada uno de esos niños que estaba ahí nos tocó. In a different way. De una manera diferente. But when we got there, pero cuando llegamos ahí, to go meet them, supposedly I thought I was just going to go meet them, but they did a surprise party behind my back. Íbamos a conocerlos, pero hicieron una fiesta de sorpresa para mí porque era el cumpleaños de ella. But when we got there, there's this little boy who's probably about 5. Estaba un niño ahí de la edad quizás de 5 años. We hadn't got out of the car. No habíamos salido del carro todavía. And he approached us. Y vino hacia nosotros. So excited, and he said, "Welcome." Estaba tan contento y nos dijo bienvenidos. He was the cutest little thing I had ever seen. Era el niño más hermoso que hemos visto. And he was just calling us to go inside. Y nos estaba llamando que fuéramos hacia adentro. But let me tell you something real quick. Déjame decirte algo bien rápido. They made some food. Hicieron comida. And everybody got to eat. Todos pudieron comer. Now, some of them, that was probably their only meal of the day. Por muchos de ellos quizás era la única comida que iban a comer en ese día. And everybody was eating. All those little kids were tearing todos los niños up. Estaban comiendo. And we were all sitting down at a table, all the adults, and we were all talking. Estábamos sentados todos los adultos y estábamos hablando. And here comes this little boy named Gabriel. Y venía este niño que se llamaba Gabriel. And he taps her on the shoulder and he says. Y le pone ahí la mano en el hombro y le dice. He says, "Do you have a plastic bag?" ¿Tienes una bolsa de plástico? And she said, "A plastic bag for what?" Dice, ¿para qué quieres esta bolsa de plástico? He said, dijo, "Because I'm saving half of my food for my mom." Dijo, porque le estoy guardando la mitad de mi comida para mi mamá. She don't have nothing to eat. No tiene nada que comer. That. Eso. Broke my heart. Quebró mi corazón. I'm a crybaby as it is. Yo lloro por la nada. But that's the calling that God's placed in my heart, my husband. Ese es el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, es nuestro ministerio. That's what we do. Eso es lo que hacemos. They have not just Gabriel. Ellos no tienen solamente nomás a Gabriel. They have 34. Tienen a 34. Let me tell you, she told me, I said, "There's just something." Sister Evangelina was there. She always joins us. Déjame decirte esto. And I told her, "There's something about this little boy." Le dije, hay algo de este niño. And she said, "Let me tell you." Dijo, déjame decirte. He rides his bike come here. Él viene en su bicicleta aquí. He, for 2 miles. Por 2 millas. He rides it. 2 miles. Se viene en su bicicleta por 2 millas. In the hot sun. En el sol. To come.
para venir and hear the word of God. Y escuchar la palabra de Dios. And maybe it was the food in the beginning that got him to go there. Quizás era la comida que lo llevó ahí primero. But now he enjoys the word of God. Pero ahora él le gusta la palabra de Dios. That's what it's about. Eso es lo que se I encourage you to Yo te animo. Bless them. Que los bendigas. Give them. Da. Because they're doing an awesome job. Están haciendo una obra tremenda. And I guarantee you, there's pictures of Gabriel on my Facebook. Hay fotos de Gabriel en mi página de Facebook. And he's just an awesome. All of them were. All of them Todos were. Todos eran hermosos. To see a little five-year-old ride his bike 2 miles. De ver a uno de 5 años manejar en bicicleta por dos. Dos millas y ver oír la palabra de Dios. And take this little plastic bag of half of his food that he didn't eat. Esta bolsa de plástico con la mitad de comida que no se comió. Yo sé que él estaba tenía hambre y quisiera comérsela toda, pero dejó la mitad para su mamá. Se la dio su mamá. Is what we do, and I encourage you to be a Eso part lo que of that. Haciendo, y lo quiero animar thank you, que sea parte. BCC. Thank you, Pastor Tim, Gracias. For you know getting together Por with us and be able to bless them Amen. And their ministry and others. Just like that, there's that mission. There's many more. Así como está esta misión, hay muchas misiones thank más. You. Gracias. Es que vamos a estar nosotros bendiciendo esta a este ministerio. We're going to be blessing this ministry as a church, como iglesia. Y le quiero decir, I want you to know, mi hermana Elena, levanta tu mano, Elena, por favor. Mi hermana Elena y mi mamá que está allá atrás, levanten mi mano. No la van a ver porque está bien chaparrita, pero ahí está, mira, ahí nomás mira la mano. Levántela, mami. My mom and my sister, they're going to go on our behalf to Mexico. Ellos van a ir de nuestra parte a México. Cuando ellos vayan, nosotros les vamos a dar para bendecirlos a ellos. When they go to Mexico, we're going to sow them into their life to bless this ministry, para bendecir este ministerio. Y si Dios me da las fuerzas y lo permite, iré yo con ellos. I will go over there. Prediqué una vez en el Templo La Hermosa, ¿verdad? Cuando van los hermanos, they belong to a church, but they started a mission, comenzaron una misión de la misma iglesia. Y gracias a Dios que nos da, les da la oportunidad de estar aquí en los Estados Unidos. Gracias a Dios. Esther, gracias. Dios te bendiga y te siga usando. Hermano Roberto, Dios lo bendiga. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Cuando usted siempre, when you sow into their mission, you know, always see their faces and see that little five-year-old Gabriel's face. Amen. Mire la vida de ese niño Gabriel. Amén. Así es que denle aplauso a Dios una vez más. ¿No?